Hola a todos amigos de YouTube, soy Víctor Montoya. Sean bienvenidos a Hablemos de la queridísima serie de la cual analizamos los virus y prevenimos a la gente de no descargarlos. Hace mucho tiempo no hablaba sobre spywares, así que hablaré sobre uno en especial. Me refiero al no muy conocido FinFisher. Un malware que, como acabé de decir, no es muy conocido por la gente, pero sí conocido por muchos países que han hecho espionaje a través de este. Este video, a diferencia de los otros, no arrancará con la intro, ya que no posee un nombre específico, ni es propagable como para que aparezca con un tipo de nivel. Ni su función es la de destruir, por lo que no es necesario ponerlo en un nivel de peligro. Así que ya teniendo en cuenta esto, empecemos. FinFisher, o también conocido como FinSpy, es un programa o un software de vigilancia desarrollado por Gamma International, una firma internacional la cual está asociada con la Gamma Group, una empresa especializada en monitoreo y vigilancia y que vende equipo, software y servicios de entrenamiento en términos de espionaje. Este software, como ya había dicho antes, ha estado de la mano de muchos gobiernos para espiar y recopilar información de ciertos grupos opositores, o viceversa, considerándose en momentos como un malware legal, entre comillas. También ha sido objeto de críticas y acciones polémicas. Tanto así que algunos antivirus detectan a este programa como un troyano más. A continuación explicaremos cómo funciona este programa, cómo es su método de infección al momento de atacar o espiar a su víctima. Hay que entender que al ser un software de espionaje, ofrece una suite de características y funciones considerables. Cuando me refiero a suite, es como ya les había hablado antes con los Spywares Gator, Bones y Woody y Sidor. Solo que este software ofrece cosas interesantes y no estupideces. FinFisher proporciona diferentes módulos encargados de la monitorización y espionaje de distintas partes del sistema infectado. Como la interceptación de conversaciones. Se hace en Skype, Messenger y otros servicios de mensajería. Capturas de pantalla. Recolección de datos introducidos por el usuario. Entre otros. Acá vemos un video de la compañía la cual muestra algunas de las características. Esta suite se comercializa en varios idiomas y se ofrece en todo el mundo en ferias comerciales, las cuales la ofrecen como un sistema de apoyo de inteligencia, ISS, capacitación y productos a las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley. En 2014 el código fuente de FinFisher, los precios, el historial de soporte y otros datos relacionados se recuperaron de la red interna de Gamma International y se pusieron a disposición en Internet. Así que no esperen que haya otros programas o software similares a este. A continuación explicaré cómo es su método de infección a la hora de espiar una víctima. Como había dicho antes, algunos antivirus detectan a este programa espía como un virus. En especial como un troyano genérico. ESET lo detecta como Win32 VLSAC. Kaspersky lo detecta como Trojan.Win32Genome.ONFB. Mientras que Symantec lo detecta como un troyano genérico. Este tema ya lo había explicado en un video de Hablemos de, especialmente en el de Win32 Cebollén. Pero para los novatos, un troyano genérico puede parecer como una definición cualquiera, pero no es así. El término genérico es usado por muchos antivirus para definir ciertos troyanos con las mismas características.
¿Pero qué características? Pues específicamente las características de un troyano, el cual se hace pasar por programas o archivos legítimos que los usuarios pueden reconocer y desean utilizar. A menudo, un troyano imitará un nombre de archivo legítimo conocido o se presentará como un tipo particular de archivo, como un JPG o DOC para engañar a un usuario. Todo esto con el fin de recopilar información, o descargar otros malwares maliciosos, o descargar algún programa PUP. Llámese Segurazo, llámese Protegent, etc. Volviendo a la temática, FinFisher se instala de varias maneras, incluyendo las actualizaciones de software falso, mensajes de correo electrónico con falsos archivos adjuntos, y las fallas de seguridad en el software popular. Tal como Symantec describe a los troyanos genéricos. Inclusive, la suite de vigilancia se instala después de que el objetivo, o la víctima, acepta la instalación de una actualización falsa del software de uso común. Y si pensaron que un antivirus lo detecta fácilmente, están equivocados. Este software está diseñado para evadir la detección de los antivirus y tiene versiones que funcionan en teléfonos móviles de todas las principales marcas. Este programa también es conocido por aprovechar las fallas de seguridad de algún programa, o de un software. En este caso, este programa aprovechaba una falla de seguridad proveniente de iTunes, el cual había sido descrito en el año 2008, y consistía en que, a través de la falla, podían permitir que terceros no autorizados manipulen la actualización en línea para instalar sus programas. Algo similar en Softonic, solo que esto en Apple no era permitido, hasta que se descubrió la falla. Esto fue utilizado por FinFisher para instalar el troyano a través de estas falsas actualizaciones o falsos programas. Esta falla estuvo al descubierto por más de 3 años. En noviembre de 2011 finalmente se repararía dicha falla. Sin embargo, los funcionarios de Apple no han ofrecido una explicación de por qué la falla tardó tanto en corregirse. Por lo que ahí podemos ver la capacidad de este software para infectar las PCs. Ahora veremos qué pasa en la PC al momento de uno ejecutar algún señuelo de este programa. Cuando se ejecuta, el troyano crea los siguientes archivos. El troyano también puede crear los siguientes archivos. Acá podemos notar varias cosas. El primer archivo tiene que ver con la interceptación de video, a juzgar por las siglas VCR. El ANDLL32 lo que hace es dar información de los programas que utilizas en la PC. Mientras que el MS-SoundDX.sys tiene que ver con la interceptación del sonido. Este programa crea las siguientes carpetas. Y crea una copia de sí mismo en ambas carpetas. También crea los siguientes registros. Uno de autoarranque, y otro que tiene que ver con el archivo que dije, intercepta el audio. La intención de todo esto, como lo había hablado hace un momento, es la de recopilar información de la víctima. La recopilación viene siendo de la siguiente forma. Nombre del computador. Nombre de usuario. Versión del sistema operativo. Información acerca de las características del sistema operativo. La actual resolución de pantalla del sistema infectado. Esta información es enviada remotamente a través de un puerto del sistema operativo. Debido a que este spyware pasa desapercibido, es difícil saber si estamos infectados de esto o no. Y un antivirus no ayuda en nada. Así que se debe optar más por la prevención que por la eliminación. Este programa espía ha estado de parte de muchas organizaciones de inteligencia de varios países, y ha sido objeto de controversia debido a su mal uso. A continuación hablaré sobre varias situaciones polémicas por las que pasó este programa.
este programa, incluyendo la empresa, ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, por vender estas capacidades a estados represivos o no democráticos conocidos para monitorear y encarcelar a disidentes políticos. Como por ejemplo el caso del golpe de estado de Egipto en enero de 2011. Disidentes egipcios que saquearon las oficinas de la policía secreta de Egipto, informaron que habían descubierto un contrato con Gamma International por 287.000 euros, para obtener una licencia del software FinFisher. Pero esto apenas es el comienzo de todo lo que ha hecho este programita espía. Un informe similar en agosto de 2012, se refería a correos electrónicos recibidos por activistas de Bahrein y transmitidos a investigadores informáticos. Los cuales analizaron, y descubrieron código por parte de FinSpy diseñado para instalar spyware en la computadora del destinatario. La empresa Gamma negó haber vendido su software a Bahrein, y afirmaron que el software detectado por los investigadores no era una copia legítima sino quizás una demo robada o modificada. Sin embargo, 2 años después, Bahrein Watch, una organización de investigación, afirmó que la filtración de datos de FinFisher contenía evidencia que sugiere que el gobierno de Bahrein estaba usando el software para espiar a las figuras de la oposición. Según un documento fechado el 7 de diciembre de 2012, la Agencia Federal de Vigilancia de Alemania ha autorizado a FinFisher y a FinSpy, a pesar de que su legalidad es incierta. En 2014 se descubrió que el gobierno etíope instaló FinSpy en la computadora de un ciudadano estadounidense a través de un archivo adjunto de correo electrónico falso que parecía ser un documento de Microsoft Word. Todo esto mientras se encontraba en Estados Unidos. La información recibida por FinFisher incluía grabaciones de docenas de llamadas telefónicas de Skype, se envió subrepticiamente a un servidor de control secreto ubicado en Etiopía y controlado por el gobierno etíope. FinFisher también fue capaz de enmascararse haciéndose pasar por otro programa legítimo. En este caso se hacía pasar por una versión de Mozilla Firefox. El 30 de abril de 2013, Mozilla anunció que le habían enviado a Gamma una carta de cese y desistimiento por infracción de marca registrada. Debido a todos estos antecedentes, es lógico que algunos antivirus lo detectan como un troyano espía. A continuación explicaremos algunas maneras de evitar programas espías y no morir en el intento. Este dato es más que todo para las personas que viven en países represivos. Aunque no necesariamente tienen que ser represivo. Véase un caso que hubo en México con respecto a este programa. Pero bueno. Lo primordial, y que se ha hablado mucho en esta serie, es analizar con detalles los archivos que se envían. Ya que normalmente los correos que son camuflados con el programa FinFisher, son documentos de Word o PDFs referentes a trabajos universitarios, información de salud, política, etc., dependiendo de la víctima a la que se le envía este archivo. Inclusive puede esconderse a través de falsas encuestas. Así que, lo más importante es analizar este tipo de archivos antes de descargarlos y ver quién es el emisor del correo. Tampoco se recomienda abrir el archivo, ya que es casi lo mismo que descargarlo. Pero esta no es la única forma de FinFisher para infiltrarse a las PCs. También puede pasar por actualizaciones de una aplicación como Adobe Flash Player, especialmente de programas los cuales su versión es obsoleta. Así que tengan cuidado con eso, y traten de actualizar los programas correspondientes. También mantener siempre con un antivirus. Especialmente con los que detectan este programa. Actualmente FinFisher sigue fungiendo como software espía. Sin embargo,
Debido a que se puso a disposición del público su código fuente, esto ha hecho que gente inescrupulosa modifique este código para su beneficio. Y que a través de ahí, lleguen variantes nuevas producto de este código liberado. Aunque no crean que ese es el único problema. FinFisher no es el único programa que espía a la gente. A lo que quiero llegar es que FinFisher es simplemente la punta del iceberg en el espionaje en la Internet. Y que somos testigos que la privacidad en Internet murió hace muchos años. Por lo que sean cuidadosos con la información que manejan por ahí. Y con lo que busquen por ahí. Ya que siempre habrá un programita o un algoritmo que los estará vigilando. Tengan en cuenta eso. Y muy bien, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Tampoco no olviden activar la campanita para que estén al día con mis videos. También, no olviden visitar mis redes sociales. Y mis dos canales secundarios. Se despide Víctor Montoya, hasta pronto.